pues tú te crees que voy con ganas por esta misa. Pues... mira el flow que llevo yo. Mira, yo no tengo ese flow. Un pase tengo yo de no tener flow. No sé, mía. ¿Qué? ¿Quieres capulla y sin más? Pues sí. Muy capulla. Pero ¿sabes lo bueno? ¿Cómo te ha ido? Te creo la inmunidad. ¿Qué? Pues de puta madre. ¿La inmunidad de qué? La inmunidad no, la humanidad. ¿Eres sordo? Aparte, el de capullo es sordo. Y bueno, la carrera a puntito de acabarse en 2 semanas. ¿Cómo, cómo? Que acabo la carrera en 2 semanas, creo. ¿Ah, sí? Ajá. Eso sí, no cateo y me toca repetir. Ya, pero conociéndote lo capulla que eres, vas a terminar repitiendo, así que... ¡Joder! Pues sí, tía. No, de momento mis profesores me han dicho que va todo estupendamente y no repetiría. Y está de momento como prueba. Solo quedan los exámenes finales. Entonces, para relajarme, por eso me vine estos días a... desconectar de aquella mierda de polucho que me tiene hasta el muelle. Y con los nuevos colores que tengo. Bien. Eso es flow. Digo, bien se ve, ¿no? Pues ya me dirás tú. Dime que eso de ahí que veo no es lo que creo. Pues yo no sé qué crees tú. Tú no ves que peligra tu vida. Sí. ¿Y hasta dónde piensas llegar? Hasta donde la vida me permita. Volverme te deja. ¿No? Siempre. Ya elegí esta vida, no puedo salir de eso. Cualquier día llegaré y no habrá nadie a la tuya. ¿Verdad? Puede. ¿Cómo puede que no? Con esas marcas. Yo voy a tratar de seguir adelante. ¿Me vas a decir que me extrañas ahora? No, pero hace 10 años que sentía que algo malo pasaría. Ah, no me extrañas. Bueno, me tiro de aquí. No. No te tires, no te tires, no. A ver qué. ¿Qué es idiota? A ver, tuve un mal presentimiento y me subí a la puta torre. Y quería mandar un mensaje, pero. No, yo la cobertura. ¿Y qué me querías mandar? Saber si estabas bien. ¿Por qué te importa? ¿Por qué no me va a importar? ¿Qué sé yo? Dímelo tú. Claro. Sí, me dice que no me extrañas, pero después te importa si estoy bien. Entonces no lo entiendo. A ver. Es de las pocas personas que he conocido. Es lógico que me importe saber cómo está la gente que conozco, ¿no? Yeah. No, ya no. Yeah, me vale. Ah, no te vale por mí. Si no te vale, te jodiste a puta. Da igual. Pero sí, tuve mal presentimiento de que algo malo estaba pasando. Pues me hubiese morido, no te hubieses enterado, entonces. Ya, eso es cierto. Solo me quedaría el que no cogías el teléfono una vez. O te has muerto, o pasas de mi puta cara. Bueno, depende. ¿De qué? Pues últimamente me están fallando mucho las personas, así que no confío en nadie. ¿Y por qué te fallan? No lo sé.
Es algo que me pregunto siempre. ¿Será que a lo mejor confías en esto es una gente? No, ni tanto. ¿Pues entonces? Son cuentagotas. Pero a quien luego le termino depositando confianza, no sé, me termina por fallar y no sé por qué es, pasa eso. Te he dicho que la ciudad y la gente es muy falsa. Eso cojo, lo vengo aquí y me dedico a saludar como la gente va y viene. Yo sé. Ya. Yeah. ¿Por qué te imaginas, tío? Que tienes una pareja, te dice que se va a dormir y luego estás aquí arriba y de repente la ves ahí abajo, como tú. ¿Y? Tú luego al día siguiente le pides explicaciones y ella te dice, no, yo he estado durmiendo. Entonces ahí te das cuenta cómo la gente es tan falsa y cruel y te miente la puta cara. Ya. Yeah. ¿Se te ha pasado a ti? No. Pero como soy tan gilipollas y creo a la gente, algún día me pasará. Seguro. Complicado. ¿Por qué? Si yo lo vería complicado mantener una relación contigo. ¿Conmigo? ¿Cómo? No por con lo que tú seas o impliques, sino porque los tiempos que tú llevas en una relación, pues son un poco duros a veces. No. Imagínate, tía, que tú fueses mi pareja. Uh-huh. Te desapareces un mes y no sé nada de ti. Pues, ¿qué quieres? No. Eso es lógico. Normal. O sea, a eso voy. No por lo que tú seas. Yo no te voy a mentir. ¿Yo? No, si desapareces y no dices nada. Es lógico que todo el mundo rehaga su vida. Escúchame. ¿Yo? Cuando te conocí a ti. Uh-huh. Estaba en un punto donde... No sé, todo me valía mierda. Sí. Cuando te conocí, la verdad, me cambiaste un poco la cosa. Porque la verdad es que me la pasaba muy bien contigo y tal, sí. Si tú, a ver, si hablo de ti, es de ti, coño, que no me rayes. ¿Qué? Yo no te rayo, pero es que me sorprende. Ya, no sé, no sé. Sí, perdón, sí. Luego... Y que te podía llegar a conocer mejor y tal y tal y tal historia. Y te fumaste. Ya. Yeah. Sí, yo no te voy a mentir. A lo mejor si te hubiese seguido conociendo, pues. Te hubiese tirado la caña. ¿A mí? Pues sí. ¿Pero si dices que soy una borde? De coña. Porque me gusta pelear. Anda. Pasó mucho tiempo, la verdad. No sabía que te había cambiado tanto la vida. Toda la vida, pero la forma de ver algunas cosas, sí. ¿Hasta qué punto? ¡Ojo! De haberlo sabido, me hubiera subido más veces a esa torre. Bueno... No lo sé. En verdad no lo sé. Ahora ya. Bueno, ahora nada, es que sí, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, me enfoqué en otras cosas, digamos.
Perdí de vista eso. Ya. Cuando me llegó tu mensaje fue como un poco extraño decir hostia. Otra vez. La loca del coño vuelve. ¿Verdad? No te voy a mentir. Te lo dije cuando me senté aquí. ¿Ya sabes con qué me quedo? ¿Con qué? Con que por lo menos aún sigues vivo. ¿Cómo? Que por lo menos aún sigues vivo. Ya, no sé por cuánto. Y la verdad es que en estos últimos días, este último tiempo, vivo el día a día como si fuera el último. Eso es lo mejor. Vivir cada día como si fuese el último. Ya. Me hubiese gustado que durante todos esos últimos días que voy teniendo hubiese estado tú. No te voy a mentir. Me hubiera gustado tener una horda de gilipollas y loca del coño a tu lado. Madre mía, hijo. Pues si con eso soy feliz, ¿de qué vale el resto? No, no será. ¿Que eres capulla? Sí. ¿Eres borde? Sí. Sí, esa es mía. Capulla y borde. Pero no sé. No sé, tío. Eso. Tengo que tomarlo como algo que... no sé, que me liberó en su momento. Pero bueno, por lo menos fue para bien, ¿no? Sí. Yo nunca dije que fue para mal. Te dio fuerza ese impulso. ¿No? Pues quiero creer que sí. ¿Y quién dice que a lo mejor que haya vuelto no haya sido para darte otro impulso? Si te vas a volver a ir, pues no sé. Sí. A partir de las semanas en cuanto acabe la carrera, digamos que me sentaré aquí en la ciudad. Paso de ver a mi ex cada dos por tres en cámara. Yeah. No lo sé, no sé qué pensar. Y agobiada y... cosa casi imposible. Ya. Por eso quiero acabar mi carrera de una vez y romper con todo ahí. Y quizás, quién sabe, todo puede ser distinto y de otra manera. ¿Qué? Y quizás, quién sabe, que todo pueda ser distinto y de otra manera cuando vuelva. Puede ser. Sí, tengo una mezcla de sensaciones muy grandes últimamente. ¿Buenas o malas? Más malas que buenas. ¿Por qué? Te soy sincero, me pone feliz el hecho de que hayas vuelto. Y de verte, y que estés bien. Porque iba a estar mal. ¡Sí! ¿Cómo le está el capullo? ¡Fua! ¡Que te voy a dar una collija, tía! Como siempre, queriendo darme collijas. Sí, es que te la puedo dar. ¿Me quieres dar una colleja en serio? Sí, tía. ¡Ay, Dios mío! ¿A todas las chicas que te gusten les vas a dar una colleja? ¿Te la aguantas? No. ¿Te la aguantas? ¿Eres capaz de darme una colleja? ¿En serio? ¿Sí? ¿A ti? Sí. No sé. Por lo menos se ha quedado un ¿Qué? Me he escuchado mal. ¿El qué? ¿Qué es eso de que a todas las chicas que te gustan le das collejas? No, te pregunto. Imagino que te gustará más, chica. ¿De qué hablas? ¿De qué No, ahora me lo explicas. No me digas que no has tenido chicas mientras yo he estado fuera. Oh,
segunda. Pues sí, ¿para qué mentir? Pues entonces, ¿a todas las dos collejas? No. Bueno, no le suelo pegar a nadie. Ya, solo tiene ganas de pegarme a mí, ¿verdad? No, pero pues te quiero pegar a ti. ¿Pero por qué? ¿Pero por capulla? Encima me llama capulla. ¿Qué se hace tío? Sí, encima que no me beses tanto, ni siquiera me das un abrazo. Perdona, el que ha llegado eres tú. Yo estaba aquí primero, con lo cual tú deberías haberme dado el abrazo. ¡Fua, tío! ¿No? Soy la que estaba fuera de visita y... Es una mierda. ¿El que dar un abrazo es una mierda? No, no. Al contrario, si es tuyo, pues... Es un abrazo. Toma. Algo es algo. Como me vuelvas a decir, tonto lava. ¿Qué? Te voy a dar una colleja que te voy a dar vuelta toda la cara. Tonto lava. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tiro? No, por Dios, no te tires, ¿eh? ¡Eidan! No se te ocurra tirarte. Mira, es que era lo que me faltaba. Llegar a esta ciudad y presenciar cómo te tiras. Estás fatal de la chota, ¿Qué? ¿Estás fatal de la chota? ¿Qué está chota? La cabeza. Estás fatal. Yo creo que esa bandana que llevas te aprieta demasiado. No te deja llegar a oxigenar bastante bien ese cerebro. ¡Ey! ¿Qué? ¡Espabila, coño! Es que me quedo gilipollada con tus tonterías. ¿Cómo? Nada, que me dejas a gilipollada. Ay, no le das nada. Porque abierta, digo... ¡Sin palabras! Joder, ¿boquiabierta con qué? No sé. Bueno, llegué al barrio, ¿qué tal todo? Bueno, no debería de preguntarte esto, ¿verdad? Pero se ha muerto mi jefe. ¿Qué? Uh-huh. Hostia, ¿y eso? Pues le han pegado 5 tiros. Joder, pobre, te han pegado 5 y ha salido. ¿No? Sí, pero no fueron todos juntos. Ah, vale. Menos mal. Gracias a Dios. Ya. Yeah. Pero bueno, no. En paz descanse. Me imagino que habrás ido defendiendo el barrio, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Como tú algún día harías, morir por tu barrio. ¿No? Sí. Y morir por los míos. ¿Qué? No, que son cosas que no se lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Uh-huh. ¿Qué cosa no entiendes? Llegar a querer incluso la propia vida por defender algo de esa manera. No es que no entienda, a ver, lo admiro porque sigues defendiendo tus creencias y lo que tú crees. Pero hasta tal punto ya es difícil la vida, ya como para, no sé. Es lo que hay. No sé. Yo creo que el que todo que me acepta en su vida sabe qué riesgo corre. Yo lo sé desde aquel día que me lo contaste todo. Mm.
por eso cuando hoy te mandé el mensaje me daba miedo a no tener respuesta. Y de los nervios apagué el puto teléfono cuando me llamaste. ¿Qué va? Eso es porque estabas despista. No, estaba intentando salir del puto local que no oía una puta mierda. ¿Qué va? No me quieres correr con eso a mí, que eso no me lo creo. No, en serio, que estaba el puto tío de seguridad detrás de la puerta y no me dejaba salir. Y entre que tú me estabas llamando, no podías dar el abasto a salir y abrir la puta puerta porque el otro estaba cerrando. Y con lo cual, apagé el teléfono. Le di al botón que no era. Sí, soy una inútil, ya lo sé. Pues sí. Hostia puta. ¿Qué? ¿Quieres una colleja para despabiles? No, que estoy estudiando. ¿Estudias? Economías. ¿No? ¿O no lo sabías? Tú eres tonta, hija. Ya, pero mira, voy a acabar la carrera de lo tonta que soy. ¿No? Bueno, te habrán ayudado. No, nadie. Yo solita. ¿Qué va? Yo solita con mi cabecita. ¿Sí, si eres una empana? Pero para arrancar los codos no. Buah. La verdad. Se la estás buscando, ¿eh? ¿Pero que me estoy buscando el qué? La colleja. Pero, madre de Dios, cuidado con la colleja. No te vas a quedar tranquila hasta que metas la colleja, ¿verdad? Claro. ¿Qué? Y es una niña dulce y angelical. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? Soy yo, verdaderamente. Desde luego se nota que tienes otro ahí. Bueno. Y tanto. Ya no eres el tipo andrajoso que andaba por ahí. ¿Andrajoso? Ahora eres un tío de barrio con clase. ¿Por qué con clase? No sé. Te veo distinto y cambiado. La única clase que fui es la del primario. Bueno, bien. Lo básico. Claro. Eso es lo genial. Vale, pues viendo eso ya no te diré tontolaba. Porque ya no eres un tontolaba, ya eres alguien del nivel básico. Ahora te llamaré instinto básico, digo básico. Ya, me voy. ¡Que no! ¿En serio te he ofendido? Sí, mucho. Perdóname, no quería ofenderte. ¡Ya que me encima! ¡Será tonto el culo! ¿Por qué te ríes de mí así, de esa manera? Porque me sale de los cojones. ¡Hala! Con un par dicho de una. Sí, es que... Claro, para que te quede claro, ¿sabes? Te lo tengas en cuenta. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que me alegro de verte también. Ya. Mucho, la verdad. Bueno. Por bueno. Ahí te lo compro. Ah, por hoy. ¿Solamente por hoy? Joder. Claro, mañana ya me tendré que convencer. Me tendré que convencer. Pues claro. No sé, habrá que verlo. Habrá que ver qué cosa. Ah, mariposa.
¿Qué va? ¿Cómo que qué va? No, un qué va no, una mariposa. ¿Qué va? Claro. Te has dicho kebab y yo mariposa. Y no tiene nada que ver una mariposa con un kebab. Me ha dado hambre. ¿Te ha dado hambre? Sí, claro. Pues no, me calla. Buah, me tiro, chao. No, 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 no. Que no te ¡que no te tires! Bájate de ahí ya, ¿Tú eres tonto? Buah, ¿sigues insultándome? ¿No has visto la altura que hay desde aquí, animal? ¿Que te puedes matar? Pues me piro. ¡Eizan! ¡Eizan! ¡Eres tonto! ¡Pero no huyas, cobarde! ¡Ven aquí! ¿Pero por qué huyes y corres? Pero, a ver, tonto, lava, estate quieto, deja de correr. Señor, mira, es que te voy a dar una collejo cuando te pille, me cago en la puta hostia de virgen. No, que la virgen soy yo. ¡Estate quieto! ¿Será un imbécil, tío? ¡Bú! A mí no me ganas, pero bueno. Cuando te cases de correr, avisas. ¿Ya te has cansado de correr? No. Madre mía. ¿Qué tienes para decir? Nada. Que mi vida ha sido una puta mierda en Canadá. Yeah. Y cada vez habría una puta mierda aquí. Quiero llegar. ¿Cómo? ¿Tú eres una mierda aquí? ¿Eh? Aquí no sé, aquí huele a idea. Nuevas cosas, nuevos cambios. No sé. Sobre todo cuando te dije llevar un arma para protegerte, ¿no? ¿No vas a ser tú el que me proteja? ¿Cómo? ¿Que vas a ser tú el que me proteja? ¿A ti? Ajá. Pues sí. Pues ya sabes quién llamar cuando me metan líos. ¿Qué lío te vas a meter tú si eres un cacho de pan? Bueno, a veces los cachos de pan también somos malas, ¿eh? ¿Qué va? Vale, no. No valgo para ser mala. Pues, ¿quieres ser mala? Vamos a robarme. ¿Eh? No. Que eso es unos cuantos meses en cárcel. No, no, no. Vente, vamos. ¿Qué? ¡Eizan! Te nos vamos a robar una joyería, anda. ¿Cómo que una joyería? ¿Tú estás loco? Eizan, ven aquí. Déjate de joyerías. ¿Qué? Luego si te pillo la policía, está fatal. Pues creo que estoy en búsqueda de captura. Si me pillo, ¿cómo? Un buen rato ahí. ¿Por qué estás en búsqueda de captura? ¿Qué has hecho, alma de Dios? Pues... bueno, me he llevado un pavo al monte. ¿Y qué culpa tenía el pavo? Me tocó la polla. ¿Y qué tiene que ver una gallina ahora? O sea que te has ido con un pavo y una gallina al monte. ¿Pero tú crees que no sabes cómo matarlos detrás de casa? Por esos animales. Yo sí tenía que ganar de comer haber ido a la tienda. ¿Tú eres tonta? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? Lo llevé porque le iba a meter un tiro. Pero si al pavo le corta la cabeza y ya está, luego lo de plumas.
un pavo, me refiero a un chaval, a una persona. ¡Ay, Dios! ¡Que te has cargado un tío! Casi. ¿Lo que te ha hecho? Me ha faltado respeto. Me ha vacilado. ¿Y te lo ha llevado por delante? Pues sí. Hostia, tú. Y lo voy a tener que volver a ver en estos días, porque la verdad es que la poli me encontró en medio de una montaña, no sé cómo, no me preguntes. Otra vez, pero qué obsesión tienes tú con quedarte en medio de las montañas. Sí, tío, seré un follacabras, no sé, qué sé yo. Que te follas a las cabras. Pero, a ver, hijo, vete al Vanilla y págate un baile privado de esas tías, yo qué sé. ¿No? Y seguro que habrá tías por ahí, por la ciudad. Deja las cabras. Pobre animalillos. Iba a decir algo, pero me iba a ir a la mierda. Bueno, mejor no lo digo. A ver. Mira, peor que decirme que ya te has intentado cargar a un tío, no creo que me caiga peor. ¿Qué? No, te iba a decir que vamos a ser Marina y me bailas tú, ¿sabes? ¿Eh? Loco, pero ¿cómo voy a ver yo de esa guisa, de esas maneras? No, 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 por ahí no paso. Pero ¿cómo voy a...? Pero tenemos que yo soy una chica decente, ¿cómo me voy a poner de esa manera? No, 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 que a mí no me venga así de esa manera. Y ahora las chicas de 7 no se ponen esos vestidos si no No, hay ningún amigo. y menos delante de 40 y la madre. No, privado, dije. Y adelante de 40, qué va. Estás loco. Claro, tía, o sea, normal. No sé, me parece indecente bailar de esa manera y... Un sitio... Bueno, a ver, el local está bien, pero bueno, un cutrecillo es, no sé. Venga, te digo un privado y me bailas. Que no, no te voy a bailar, pero... Madre de Dios, estás fatal. Bailas en mi casa, claro. ¿Eh? ¡Ay, que me caigo! Pues claro. ¿Qué pretendes que yo te baile como han estado bailando las chicas esta noche? Ah, ¿Cómo? claro, a ver cómo mueve las caderas, No, a ver. no muevo, soy un palo. Soy un ¿Qué palo. va? ¿Qué va? Soy ¿Qué un va? palo. A ver, mueve, mueve. Mira, soy un palo. No me muevo. No sé moverme. Soy un palo. No me muevo. ¡Oh, po! Vale, ya me moví. Me cago en la puta. Hostia, me he dado la colleja. Al final me la ha ganado. Que ni te toque. No, pero la nariz, la puntita de la nariz, la ha rozado. La nariz. Nariz. La rusa. No, no soy rusa. Soy canadiense. No, eres capulla. ¿Será gilipollas? Yo soy una capulla, pero tú eres un tonto lava. Vamos a ver. No, no, vamos a ver. ¿Tú me has llamado a mi capulla? Bueno, pues yo tengo el mismo ¿Qué derecho a llamarte quieres? ¿Una capulla. colleja en toda la cara? Dámela. ¿Segura? Dame la colleja. A ver. ¿Segura? Ajá. ¿Segura? Ajá. ¿Tan segura estás? ¿Eres capaz de darme una colleja? ¿Quieres probar? Dame la colleja.